Fábula número 162 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por Paulino en Minneapolis, Minnesota. www.paulino.info. Fábula número 162. El abeto y el espino. Disputábanse entre sí el abeto y el espino. Se jactaba el abeto diciendo: soy hermoso, esbelto y alto, y sirvo para construir las naves y los techos de los templos. ¿Cómo tienes la osadía de compararte a mí? Si recordaras, replicó el espino, las hachas y las sierras que te cortan, preferirías la suerte del espino. Busca siempre la buena reputación, pues es una gran honra, pero sin jactarte por ello. Y también cuídate de los que quieren aprovecharse de ella para su propio provecho. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.